Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Sí, vuelvo a tropezar con la misma piedra, vuelvo a jugar el mazo de búsqueda del tesoro. ¿Por qué me hago esto a mí mismo si todos sabemos que es un mazo muy malo y que no funciona? Pero es que es tan friki, es que es tan raro, es que es un mazo tan malo que dan ganas de jugarlo, ¿no? No sé qué es lo que tiene, ¿vale? La idea es un mazo que lleva todo tierras, o sea, realmente llevas en total 55 tierras, porque hoy vamos a jugar la versión con infestación de zombies. La idea es que como solamente llevas tierras en el mazo, prácticamente solo tierras, en cuanto lances la primera búsqueda del tesoro vas a robar 10, 15, 20 cartas hasta que encuentres la siguiente búsqueda del tesoro o, en su defecto, infestación de zombies. Con infestantes de zombies, como vas a robar muchísimas cartas, vas a poder poner un montonazo de tokens. Atacas y ganas. A veces. Bueno, prácticamente nunca, pero lo vamos a intentar. Un pequeño truco. Llevamos 4 copias de Torre del Relicario que nos permite que nuestra mano no tenga tamaño máximo. De modo que nos podemos quedar en mano todas las cartas del mundo, 20, 30, 40 cartas en mano, hasta que encontremos la infestación de zombies que eventualmente encontraremos con la búsqueda del tesoro. Eso es. Bueno, ya sé que es prácticamente imposible que ganemos una partida con este mazo, no sé por qué me hago esto a mí mismo, pero a la gente le gusta mucho reírse de mí cuando no consigo combar nunca y pierdo todas las partidas con este mazo. Voy a intentar jugar todas las partidas que hagan falta para al menos ganar una. Con ganar una me conformo. Vamos a hacer como... Bueno, no voy a hacer lo mismo que hacen los yankees en sus vídeos de YouTube de... ¡Oh! El mejor mazo del mundo, 80% de winrate, 100% de winrate, invencible. Y además lo hacen en ranked, en mítico y cosas así, y en platino, en diamante. Y dices, ¿pero cómo es posible que este mazo sea tan bueno? Luego la gente se lo monta y no gana ni una. Lo que hacen es jugar 3 o 4 horas con el mazo, cortan las que han ganado y te las ponen. Yo voy a hacer lo mismo, pero al revés. Yo os voy a mostrar todas las partidas en las que no gano. Y bueno, si ganamos una va a ser casualidad, claro. Porque este mazo es muy malo. Eso sí, es free to play. Todo lo que lleva son tierras y 4 cartas que son comunes, los 4 búsquedas del tesoro, y luego una infestación de zombies nada más, que creo que la infestación de zombies puede que sea infrecuente, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Veis? El juego ni siquiera encuentra rival. Dice, es imposible que te encontremos un rival tan malo como tú. Ah, pues mira, parece que ha encontrado partida, ¿no? Porque ya no pone lo de cancelar. Cuando se desaparece lo de cancelar es que te ha encontrado partida. Bueno, deseadme suerte. Deseadme suerte para que no me corte las venas en este vídeo, porque sé que voy a sufrir mucho. Vale. Tienes que hacer mulligan siempre, todas las veces que haga falta, hasta que encuentres una búsqueda del tesoro. Como la tenemos ya de mano inicialmente, nos podemos quedar esta mano. Es buena mano, o sea, búsqueda del tesoro. Lástima que no tengamos la tierra que nos quita el tamaño máximo. Vamos a ciclar esto al final del turno, a ver si encontrásemos la tierra, que os digo. Buah, el mazo del rival es tan malo como el nuestro. Un bicho de toque mortal. Un 1-1 toque mortal por 1. Muy bien. Ojo, que es Sultai, ¿eh? Es una Sultai de toque mortal. Voy a jugar ya el mana negro para tenerlo. Búsqueda del tesoro, a ver cuántas cartas robamos. Bueno, no está mal, hemos robado unas cuantas. Y nos tenemos que descartar de 5 cartas. El mazo solamente necesita un pantano. Bueno, y 2 islas también te sobra con eso. Entonces hemos encontrado otra búsqueda del tesoro. El siguiente turno volvemos a hacer búsqueda del tesoro. A ver si sale la tierra que nos quita el tamaño máximo de mano para que nos tengamos que descartar. Y ponemos 200 tokens en mesa. ¡Ojo, cuidado! ¡Que el siguiente turno estamos muertos! ¡El siguiente turno estamos muertos! No nos salva nada. Ni una sola carta del mazo nos salva porque pega con los bichos de toque mortal y nos pone 10 contadores de veneno. Adiós. Game over. Fin. Fin. Se acabó. Primera derrota. Rápida, rápida. Oye, que nos ha ganado de cuarto turno, ¿eh? El mazo de toque mortal con el fin. Ese mazo no es bueno. Lo que pasa es que, claro, si tú le dejas jugar 4 criaturas y no le matas ninguna de las 4 criaturas, pues lógicamente te acaba ganando. Se supone que los mazos interactúan y hacen cosas. Es que este mazo no hace nada. Es que solamente va a su bola, intenta jugar sus cartas, intenta, porque como te hagan un confiscar pensamientos en el momento adecuado, te quiten la carta de la mano que tienes, tu búsqueda del tesoro, o te contrarresten alguno de los hechizos, estás caput, estás hecho, vamos, o sea, para el arrastre, vamos, totalmente. Vamos a ver si en la segunda partida podemos conseguir una victoria. Y ya os digo, incluso en Ranked, esta gente, la gente que graba este tipo de vídeos, lo hace incluso en Ranked. ¿Por qué? Porque en Ranked, cuando estás en, por ejemplo, en Platino 4 con 0 puntos, no puedes bajar de división, ¿vale? O en Diamante 4, 0 puntos, no puedes bajar de división. Entonces hay gente jugando cosas random en ese ranking. Además, existe un truco en Magic Arena, por cierto, que no sé si lo sabéis, y es, si tú pierdes muchas partidas, los rivales que te van a ir tocando después son mucho peores. Por el mazo, por su winrate o por lo que sea. ¿Veis? Aquí simplemente hacemos mulligan hasta que encontremos una búsqueda del tesoro. Ya la tenemos. ¡Ey! Tenemos toda...
Esta mano es muy buena. Muy buena. Nos la... Tiene justo lo que el mazo necesita. Voy a salir... Es tentador jugar esto, ¿vale? Pero voy a salir de isla. Para el siguiente turno hacer Torre del Relicario y Búsqueda del Tesoro. Y no tener que descartar unas cartas que robemos con la Búsqueda del Tesoro. Lo peor que puede ocurrir, por cierto, es que te salga ahora... Bien, está bien. Con pocas cartas en mano, la infestación de zombies, porque no tendrías más flujo de cartas. O sea, es decir, no podrías seguir robando cartas. Sin la Búsqueda del Tesoro, el mazo se queda completamente parado. Vamos a proceder. Búsqueda del Tesoro, a ver si sale la infestación de zombies ya y el siguiente turno la podemos jugar. Ah, bueno, como te contrarresté en un hechizo... Madre mía, nos lo hago. ¿Por qué? No, ya no podemos ganar. Nos ha contrarrestado y nos los exilia. Este mazo es malísimo, es que no se puede ganar una partida con él, es imposible. Lo podemos intentar, a ver, podemos jugar, por ejemplo, un pantano, ciclar, y a ver si la única posibilidad que tenemos es encontrar la infestación de zombies. Y bueno, tampoco vamos a poder poner demasiados tokens en mesa, porque no tenemos muchas cartas en mano. Para el rival, paga 3 vidas, tutor nefasto, es una Esper de control... Que lleva incluso esta tierra, o sea, el rival ya lleva un mazo malo, ¿vale? Porque esta tierra no se juega en los mazos buenos, hay tierras mejores que esa, simplemente ese es el motivo de que no se juegue. A ver si me deja ciclar, a ver si encontrásemos la infestación de zombies. Claro, lo malo es que llevas una infestación de zombies en 60 cartas. Lo bueno, las tierras cicladoras nos podrían ayudar a encontrarlo, ¿no? A ver, tardaríamos un montón de turnos en encontrar... Bueno, o sea, en el mazo ahora mismo hay 36 cartas. La probabilidad de robar la infestación de zombies ahora mismo es de 1 entre 36. Nah, venga, hombre. Fuera, no quiero ni seguir con esto. Ya nos quita la última win condition que tenemos en nuestro mazo. Además, nos ha visto antes el mazo completo con la carta anterior. Sabe que nuestra única win condition es la única copia de infestación de zombies. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Lo hice ayer en el directo y la gente se reía mucho. A ver, esto lo hago por vosotros, ¿vale? Lo hago única y exclusivamente por vosotros, para que disfrutéis de mi sufrimiento. Venga, va. En cuanto consigamos una victoria, dejo el reto, ¿vale? Bueno, a lo mejor llegamos una hora y tampoco he ganado ninguna partida. Os lo juro, ¿eh? Con este mazo he llegado a jugar 10, 15 partidas y perder todas. Es que es malísimo, es que es imposible. Te tiene que tocar ya un rival muy, muy malo para que consigas la victoria. Bueno, lo que os decía... En Magic Arena, en Ranked, por si no lo sabíais, se puede hackear, digamos, el emparejamiento que te toca. Simplemente tú cuando estés en Platino 4 0 puntos, como no puedes bajar a Oro, lo que tienes que hacer en ese punto, o en Diamante 4, o en Mítico 82%, que son los rangos así más bajos posibles prácticamente que se pueden alcanzar, tú ahí tienes que perder montones de partidas, ¿vale? Pierdes, no puedes bajar más. Entonces el juego, después de una racha de 15, 20, 30, 40, 50, 100 derrotas seguidas, cuantas más veces pierdas, peor win rate tienes, el juego más tonto te considera, y te va a emparejar con gente peor. Gente peor sencillamente porque tiene peor win rate, porque tiene peor mazo, porque el juego detecta eso, ve las cartas que llevas, sabe que son malas. Os lo juro, ¿eh? El juego lo sabe, no estoy de broma. Voy a jugar pantano. Esta mano nos la vamos a quedar. Si tienes búsqueda del tesoro, te la quedas. Y si no, mulligan. Así de sencillo. El mazo es muy simple, ¿no? Voy a jugar el pantano. No, ya no juego el pantano. No juego el pantano porque quiero tener la torre del relicario en el segundo turno. A ver qué juega el rival. Temur. Trioma de Ketri. Azul, roja, verde. Como tenga otro counter. Va, vamos a jugar la torre del relicario, que se me olvidaba. Como tenga otro counter. Por favor, no me digas que tienes otro counter. Vale, no lo tuvo. Genial. Hemos robado un montón de cartas y una siguiente búsqueda del tesoro. Está guay. O sea, lo ideal... Esta no cuenta. Que el rival, yo qué sé, le han llamado el telefonillo que vienen de Amazon y le han traído el paquetito de Amazon y se ha ido, ¿vale? Por eso ha concedido. Esta no cuenta. La salida ideal, este mazo puede ganar de cuarto turno, ¿vale? Pero tendrías que hacer en el segundo turno esa búsqueda del tesoro, encontrar 30 tierras seguidas o algo por el estilo y una infestación de zombies justo a continuación, con la torre del relicario en mesa. Para en el tercer turno jugar la infestación de zombies y en ese turno descartarte por lo menos 10 criaturas 2-2 para pegar de 20 en el cuarto turno y ganar la partida. Estamos hablando de un mazo que en la salida idílica, que es prácticamente la que hemos hecho, puede ganar como máximo de cuarto turno, pero lo normal es que no ganes nunca, ¿vale? Eso es lo normal. Vamos a ver qué nos sale.
Hay otra posibilidad y es que tengas de mano infestación de zombies y búsqueda del tesoro. Esta mano no te la puedes quedar. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta sí. Aunque hagas mulligan a 3, incluso a 2, puedes hacer mulligan a 2 mientras tengas una isla y una búsqueda del tesoro. Voy a devolver una de las islas. Ah, tenemos que devolver más cartas, es verdad. Vamos a devolver esta y esta. Tenemos un mulligan a 4, no me acordaba. No pasa nada porque te vas a rellenar la mano a continuación entera. O sea, este mazo te puedes hacer mulligan incluso a 2 mientras tengas una isla y una búsqueda del tesoro, te vale. Bueno, tenemos un problema. Nos tenemos que descartar 6 cartas. El problema es que nos hemos robado la infestación de zombies demasiado pronto, de modo que la cantidad de tokens que podemos poner es muy pequeña. Puede ser suficiente para ganar la partida, sobre todo viendo que el rival nos acaba de jugar un portal verde-blanco y otra tierra de portales. Es un mazo de portales. Digo, porque seguramente lleve portales en llamas que nos mata a todas las criaturas, e incluso hasta Clarín Ensordecedor, y ha hecho una salida. Ha hecho una salida bastante salvaje nuestro rival. No hace falta que juguemos tierra. No hace falta que juegues tierra adicional porque ya tienes lo que necesitas en mesa. Nos hemos quedado 7 cartas en mano, pero es mejor conservarlas. Vale, sabemos que se acaba de girar completo. Lo malo es que tiene dos bloqueadores. Madre mía. O sea, es decir, de los 3 bichos que vamos a poner, nos va a bloquear 2 todo el rato. No, no, no son buenos augurios para esta partida. Vale, final del turno. Bueno, no es su final del turno, pero como si lo fuese. Llenamos la mesa de criaturas. Bueno, llenamos. Pegamos de 2 reales, porque a los otros los va a bloquear. La bomba sería robar una búsqueda del tesoro ahora, pero claro, la probabilidad de robar entre 42 cartas que quedan una búsqueda del tesoro es relativamente pequeña. Ahora podemos poner otro 2-2 más. Pero digo, el problema es que lleva portales en llamas, seguramente lleva Clarín Ensordecedor. A lo mejor lleva el ángel que gana vidas con los portales que tiene en juego y tiene un montón de portales. Más difícil va a ser que nos gane con el final del laberinto, porque esta estrategia es lenta. Esta estrategia es para ganar a los mazos de control a largo plazo. No es para ganar a los mazos como el nuestro. Nuestro mazo es, como nuestro mazo es de combo, es agro combo. Es un mazo que no gana nunca, eso seguro. Cumbres de Gredos, estupendo. Me gusta mucho cuando la gente juega esta carta, porque puedo volver a recordar nombres antiguos del canal que hacía tiempo que no usaba. Porque Cumbres de Gredos, a ver, en aquel estándar, en el estándar de Ravnica, sí que era bastante habitual el mazo de portales, pero claro, hace ya mucho tiempo que no lo podemos ver. Voy a ciclar. Ahora ya pegamos de 4. El problema es que va a robar tantas cartas que va a encontrar ese removal masivo, nos va a matar todo y ya no vamos a poder ganar. Bueno, le quedan 14 de vida. Venga, queda una esperanza. 6 de maná. Si juega el ángel. Bueno, gana 3 vidas con la Plaza de la Armonía. No hay ángel. Bien. Pero porque no tiene prisa para jugar el ángel ahora mismo. A lo mejor lo tiene en mano y se lo prefiere guardar y jugar muchos más portales y robar cartas de por medio. O sea. Con el ángel ahora mismo, ¿cuánto ganaría? 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, tampoco gana tanto. Gana 10 vidas nada más. Porque solo tiene 5 portales. Esto no es portal, ¿no? Esto no es portal. Esto tampoco es portal. Tiene muchas tierras que no son de tipo portal. Bueno, pues lo hemos dejado a 13. Ya lo considero casi hasta una victoria esto de dejar a 13 al rival. Pero es que, claro, roba tantas cartas entre la cumbre de Gredos, las cumbres de Gredos y la espiral de crecimiento. Me da pena que las cartas roten fuera de estándar y se dejen de jugar, como esta, por ejemplo. No por la carta en sí, sino porque dejo de poder utilizar nombres. Por ejemplo, el posadero de Extremoduro es probable que dejemos de decirlo en breve. O el nacimiento de Melendi. Son cartas que cuando rote estándar las vamos a echar de menos. Porque el posadero en histórico, nada, no se juega prácticamente nada. No se juega. Y el nacimiento de Melendi tampoco. Dejaremos de decirlo, igual que las cumbres de Gredos. ¡Oh! ¡Ojo, eh! Lo malo es que ha puesto un tercer bloqueador. Ya estáis viendo lo malo que es este mazo, ¿verdad? Es imposible que ganemos, porque tiene 7 cartas en mano. Es que debe de tener la mano plagada de cosas que nos destruyen, seguro. Volvemos a pegar solo de 4. Lo dejamos a 9. Ahora va a jugar el ángel, portales en llamas, Clarín Ensordecedor, lo que sea, ¿no? Y nos mata todo. O nos mata todo, o gana 30 vidas, o. La pena de esta partida.
Espérate, o tiene 10 portales. No, no tiene 10. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 portales de nombres distintos. Si llega a 10, es claro, la partida se ha alargado tanto como tiene 3 bloqueadores, que al final a lo mejor hasta nos gana de esta manera. No. Ya está, ya nos gana con esta tierra. En 2 turnos. Salvo que justo ahora salga. Salvo que justo ahora salga una búsqueda del tesoro que nos permita robar un montón de cartas. Nos ganaría el siguiente turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero creo. No, no nos gana, espérate, a ver qué sale aquí. No está mal, no está mal. Tenemos. Voy a jugar la torre del relicario para que no se nos acabe. Y mira, y hemos robado otra. Claro, lógicamente, no puedo robar otra cosa. Lo quiero hacer a final de su turno, la infestación de zombies. Por eso juego a la torre del relicario. Pues si tiene otros portales en llamas, que no nos pueda matar las criaturas. Si lo hiciese en mi turno, podría matarnos todas las criaturas. Vale, juego un bloqueador. Le quedan 9 de vida. ¿Cuántos podemos poner? El problema es que tenemos solo 11 cartas. Ponemos 5. No ganamos. No ganamos solo con 5 atacantes. Si no hubiese jugado a la tierra, podríamos haber puesto 6 atacantes. Y con 6 atacantes sí que ganábamos. Ay, qué lástima. Lleva Recife despertado, pero este rival. Porque lleva Recife despertado en el mazo de portales. Pero ¿cuántos elementales juega? Vale, aquí encuentra el noveno portal, creo que es, si no he contado mal. Lo vamos a dejar a uno de vida, no me lo puedo creer. Ah, tenía ya 10. Tenía ya 10 distintos. Vale. Estaría guay que esta. Lo digo para los desarrolladores del juego, si estáis viendo este vídeo. Que con el final del laberinto tuviese un contador con el número de portales que tiene en juego. Como en muchas otras cartas lo tienen, ¿no? Un contador para indicarte, para que sea más fácil de ver. Pues tenía 10, tenía 10. Nos ganaba. Qué lástima. Tampoco ganábamos nosotros, ¿eh? Porque poníamos 5 tokens 2-2, pegábamos 10, pero como tenía un bloqueador, lo dejábamos a 1 de vida, incluso aunque no hubiese tenido las 10 tierras de tipo portal distintas, de nombres distintos. Bueno. Ay, ¿cuántas horas creéis que va a durar este vídeo hasta que consigamos una victoria? Muchas, muchas horas. Por cierto, el mazo de portales es un mazo que tenía pensado traer al canal en histórico. El otro día en un torneo, nuestro buen amigo Dinom, que está siempre en los directos en Twitch jugando y viendo las partidas, jugó un mazo de portales y le fue bastante bien con el mazo de portales realmente y pensaba traerlo. A ver, no es un mazo bueno realmente, contra el metajuego no es bueno, tiene muchos emparejamientos imposibles como control o combo, pero es que contra agro va bien. Y eso es lo que lo salva. Vale, ya sabéis, mano que no te puedes quedar. También es importante salir con este mazo, porque es que como es tan lento. Esta mano es Mulligan. Vale, esta mano nos la podemos quedar. También te puedes morir por mazo si tienes muy mala suerte. Si la última carta del mazo es justo la que estás buscando, te robas el mazo completo, te quedas sin cartas en el mazo. Es raro, pero puede ocurrir. Voy a quitarme un páramo estéril de estos, una tierra cicladora. Y nos quedamos lo demás. Vale, voy a jugar el pantano simplemente porque podemos ciclar el páramo estéril, dado que no tenemos la reliquia. No sé si sería mejor la isla por si te topdequeas justo la reliquia. La tierra que te hace. Madre mía, vaya salida más rara. No me lo puedo creer, justo la robábamos. Justo hemos robado la reliquia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Siguiente turno nos descartaremos un montón de cartas. Esto fuera. Bueno, tampoco fuera eso necesariamente. Pantanos fuera, no los necesitamos. Las islas. Venga, va. Nos podemos quedar esto. Azul, verde, hada de los deseos. Es posible que tenga counters. Si tiene counters, perdemos también, claro. Vale, se ha girado. ¡Ah! Es un mazo de muros. ¡Ah, que pega de 9! Espérate, ¿por qué nos quedan 19 de vida? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, no pega de 9 porque no tiene. No tiene. Me ha engañado, me ha hecho el Jedi Mind Trick, el rival. Me ha hecho el Jedi Mind Trick, me ha hecho creer, al hacer la jugada tan rara que acaba de hacer. Me ha hecho creer. Que tenía ya la carta que hace que estas criaturas ataquen igual a su defensa. ¿Veis? Ahora sí la tiene. Lo que ha hecho antes ha sido una tontería. O sea, lo ha jugado. Me ha hecho todo el Jedi Mind Trick. Vale. A ver si tenemos suerte. Voy a dejar mi mana negro enderezado. A ver si sale la infestación de zombies. No, vaya fail. Ha salido a la búsqueda del tesoro a la primera carta. Venga, a ver si sale ahora.
Vale. Cartas en... A ver, cuidado, cuidado. Cartas en mano, 30. Cartas en el mazo, 13. Siguiente turno. Infestación de zombies. Llenamos la mesa de criaturas. Y deberíamos poder ganar la partida. Ay, que se viene. A ver, el mazo de muros. El mazo de... Decimos muros entre comillas, ¿vale? No son muros las criaturas. Simplemente son criaturas que pegan poco y aguantan mucho, ¿vale? En teoría suelen pegar cero y aguantar mucho, normalmente. Vale, entonces, si encuentro la infección de zombies, la juego. No podemos bloquear, por cierto, porque tiene el Tetsuko. Pero nosotros ganamos. Ganamos la partida. Tenemos 30 cartas en el mazo. En mano, perdón. Es decir, podemos poner 15 tokens 2-2. Al final de su turno, ponemos los 15 tokens 2-2, atacamos con todo y ganamos la partida. Salvo que tenga otra defensa de torres, que la tiene. 9, 8, 17, no me lo puedo creer. Pero espérate, como no tiene fuerza y resistencia 1, podríamos bloquear. No, ya pasó el paso de bloqueo, ¿verdad? Lo ha hecho después de la... O sea, hay una fase en la cual tú puedes bloquear, pero ya pasó. Ha sido listo el rival, lo ha hecho... ¿Ves? Pasó. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. En lugar de jugar la carta en el paso de atacantes, en cuyo caso yo podría haber bloqueado, lo ha hecho en el paso de bloqueadores. Que es lo correcto para que no pueda bloquear, porque ya pasó el momento en el que decides los bloqueadores. Lo digo por si no sabíais ese tipo de detallitos. Qué pena. Qué cerca hemos estado de ganar esta partida. La vez que más cerca hemos estado, es increíble, ¿eh? O sea, y hemos estado lejísimos de ganar, pero es la vez que más cerca hemos estado de ganar la partida. No nos ha salido nada mal, la verdad. Es desesperante, es deprimente. Este mazo no lo vais a ver jugar por los Yankees, porque es que puedes estar 3 horas y no sacas ni una partida, ¿eh? Buena ganadora, para ponerla en el vídeo de YouTube. O a lo mejor en 3 horas sí sacas una, pero no es suficiente para engañar a la gente y hacer que se monte el mazo. Ya digo que tampoco pasa nada porque os montéis el mazo, porque como son todo comunes y tierras básicas, pues bueno, pues no hay problema, ¿no? Si es que se ve que el mazo es malo porque hasta al rival le cuesta encontrarte, o sea, hasta el juego le cuesta encontrarte rival. Quizás contra Sparky tendríamos alguna posibilidad. Oye, si no ganamos esta siguiente partida, me rindo y lo intentamos contra Sparky. Es que si no, imagínate que nos gana Sparky. Si nos gana Sparky, ¿ya qué hacemos? Que prendemos fuego al ordenador. Venga, va, vamos a por ello. A ver si no está con un rival muy malo y salimos nosotros. Salimos nosotros. La mano es mulligan, pero no importa. Los mulligans no importan. Bueno, importan si te haces mulligan a cero, claro. Bien, ya está. La mano es buena. No es que sea buena, pero es, vamos a decir, suficiente. Es mulligan a tres. Pues azul, negro y búsqueda del tesoro. El rival pensará que es un mazo de artimaña de Tibalt, pero no, es mucho peor. Venga, a ver qué sale con esta búsqueda del tesoro. Bueno, no está mal. No está mal porque... ¿Cuántas me tengo que descartar? 6. No está mal porque ya el siguiente turno tenemos otra búsqueda del tesoro y una torre del relicario, con lo cual no tenemos que descartarnos. Vale, es un mazo de ganar vidas. Uy, de ganar vidas a tope. O sea, tierra de ganar vidas. Revivificar. Madre mía, este rival sabe lo que hace. Venga, va a ver cuántas robamos. Pocas. Pocas. Muy pocas. Ciclo ya para no perder tiempo. ¿Vale? Porque así el juego ya pasa la prioridad rápidamente al rival y en mi turno igual. Tenemos 10 cartas en mano. Vale, toquemos madera a ver si saliese justo ahora la infestación de zombies. Sería la bomba. No, no hemos tenido suerte con eso. Ha salido otra búsqueda del tesoro, pero vamos, nos quedan 23... ¿No cuántas quedan? 23 cartas en el mazo. Y la siguiente carta que va a aparecer es la infestación de zombies con esta búsqueda del tesoro. Vale, la única posibilidad de que perdiésemos automáticamente la partida... Ah, no puede estar la última. Vale, es que la infestación de zombies estuviese la última, pero no puede estar la última porque las cuatro últimas las hemos dejado abajo al comenzar la partida. Ahora hacemos búsqueda del tesoro, tiene que salir la infestación de zombies. Ahí está. Que ponemos en juego, si me deja el juego. Y no voy a jugar ninguna tierra más, simplemente al final de su turno voy a llenar la mesa de tokens 2-2 con la infestación de zombies. Tenemos en mano 25 cartas, o sea que ponemos 12 tokens 2-2. Ahí va, que tiene 25 de vida porque ganó vidas. No ganamos en el siguiente ataque. Y tiene un bloqueador
Tiene dos bloqueadores, de hecho. Otra cosa que tiene malo este mazo es que es muy lento. O sea, es decir, muy lento el hecho de poner los zombies en mesa. Se tarda mucho porque tienes que hacer muchos clics, de montones de clics, de hecho. Y es posible que hagas mis clic y pases el turno sin querer, claro. Sobre todo siendo yo, ¿verdad? No sé si poner todos los tokens, porque como tengo una ira de Dios, nos mata a todos los bichos y ya sí que no podemos ganar. Pero bueno, venga, va. Lástima porque es que lo dejamos súper justito de vidas, ¿eh? Lo dejamos a 3 de vida, ¿no? Sí, se queda a 3 de vida. Ojo, que con esto puede ganar vidas. Si tira una ira de Dios... Si tira una ira de Dios, hemos perdido. Y es una mano blanca. Ay, Dios mío, que seguro que lleva ira de Dios. O peor aún, Ugin tiene 5 y 2, 7 y está atacando. Tiene la ira de Dios. Dos, cuatro, cinco... Bueno, Lugin... Podemos poner un zombie, porque tenemos dos cartas en mano al final del turno. No es un Ugin. Gana dos vidas, de acuerdo. ¿Esto significa que ha perdido? No, porque todavía es muchísimo mana el que tiene, claro. Gana una vida porque... No podemos ganar ya. Porque gana 12 vidas, sube 17, y nosotros ya no podemos poner nunca más zombies en mesa. Sí, podemos poner uno cada dos turnos. Y tiene 17 de vida. Madre mía. Venga, no, he dicho que íbamos a jugar contra chispitas. Venga, va, me rindo. 27 minutos de vídeo. La verdad es que pensé que al menos una victoria conseguiríamos. Vamos a jugar la última partida del vídeo contra chispitas, contra Sparky. Al menos... ¿Dónde está Sparky? Partida contra bot. Y así al menos decimos que hemos acabado el vídeo con una victoria, antes de que yo cometa alguna locura de la cual me tenga que arrepentir después. No, ¿sabéis? Porque no estoy nada tenso, ni enfadado, ni nervioso, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Este es un futuro que yo ya había visto. Encima sale Sparky, pero bueno, ¿qué timo es este? Tenemos la salida perfecta, ¿eh? Hacemos Torre del Relicario en el segundo turno. Y búsqueda del tesoro. Venga, con Sparky podemos. Encima, la verdad es que nos ha salido prácticamente la mejor mano posible del mazo, que es Torre del Relicario y búsqueda del tesoro. No está mal. Lo ideal sería, en la siguiente baza, encontrar la infestación, muchas cartas y la infestación de zombies, que no ha sido el caso. Vale, profundizo simplemente... La verdad es que es un poco tontería lo de robar carta con las tierras de ciclar. Ojo, que nos hace un daño con el esqueleto arquero. Joder, cómo se nota que Sparky... Primera jugada, cuarto turno, ¿eh? No nos va a poner en apuros Sparky. Ahí está la infestación de zombies, creo. Creo porque el sistema de Magic Arena... Y tenemos en mano 38 cartas. Ah, es que es la mejor partida de todas las que nos han salido hasta ahora. Prácticamente es la mejor. En el cuarto turno, una infestación de zombies con 38 cartas en mano. De hecho, no voy a bloquear, ¿vale? Podría poner dos tokens y bloquear y matarle la criatura, pero no quiero arriesgarme. Esta es la parte mala. Clic, clic. Y además voy a tener que poner más de 10 bichos. No me basta con 10 criaturas, porque imaginad que me mata una o que gana vidas. Otra carta que te humilla, por cierto, es el naufragio consumado, que es casi un meme del canal. Siempre que el rival puede hacernos una humillación muy grande a un ataque de criaturas y tal, naufragio consumado, aunque sea una mano negra, y el naufragio consumado sea una carta blanca, da igual, siempre decimos el chiste del meme del naufragio consumado. Bueno, pues hemos tenido que rebajarnos a Sparky para conseguir arañar una victoria con este terrible mazo. Todavía hay gente que me dice que llega a mítico con este mazo. Digo yo, sí, sí. A mítico, con esto no llegas ni a la vuelta de la esquina de tu casa. Sparky no se rinde. Sparky no sabe jamás rendirse. Never give up. Hustle, loyalty, respect. Sparky tampoco entiende que ya ha perdido. O sea, Sparky si entendiese que ha perdido, a lo mejor sí se rendía, pero Sparky no entiende de esas cosas.
Estaría genial que saques en algún tipo de sistema de automatización para este tipo de procesos, ¿no? En Magic Arena. Es mucho pedir, lo sé. Pero podría estar bien. Pues ya ves tú, qué vídeo más graciosete para un sábado por la noche en el cual deberíais estar todos de fiesta, disfrutando de la vida y tal, pasándolo bien con los amigos. ¡Ey! Nos ha matado una, ¿veis? Como sabía que no podía dejar 10 criaturas solo. ¡Victoria! Chúpate esa, Sparky. No has podido conmigo. Ha jugado dos cartas en 5 turnos. Así es como se gana con este mazo. Bueno, ya sabéis, si queréis hacer vídeos yankees, tenéis que jugar contra Sparky. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.